Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo les ha ido? Aquí ya, con todo. Está bien, está bien. No se han mojado. Hay una buena tormenta, ¿no? Horrible, ¿sabes? Yo estoy con ahorita no estoy trabajando y estoy incapacitada, no, no Ah, me mojado. se ha salvado de esa, pero sí fue tormenta. Fue Sí, tormentón. horrible. Con ganas. Como decía mi abuelita, hasta cangrejos traía. Ay, no, pero Sí, pero exagerado cómo estuvo de pesado esa tormenta. sí, fuerte. Bueno, vamos a ver pues cómo estamos. Ya hice cinco, cinco ya. Vamos a ver qué más va llegando. Como que me los felicitaron, ¿verdad? Porque habían estado haciendo todas las actividades que tienen ahí. Algo así me dio el caso en un grupo. Sí. Ay, qué bueno, qué bueno. Vamos a empezar entonces la segunda semana ya. Ya con el jueves estaríamos ya cerrando la mitad del curso, ya diríamos a mediados del curso. Bueno, vamos a ver, para este día vamos a tener ese tema que son las referencias relativas y absolutas. De alguna manera las hemos estado trabajando. Posiblemente usted no sepa cómo se llamaban o qué nombre se le daba, pero la hemos estado utilizando. Tal vez otros también se han estado trabajando ya con ellas y saben lo que es, para qué sirve. Ahora vamos a ver esto. ¿Ok? Solo vamos a terminar, que creo que nos quedamos pendientes con un ejercicio que estábamos viendo el día de la última clase que tuvimos. Así es que voy a pasarme a este, creo que fue este, ¿verdad? Con el que quedamos pendientes, que solo lo habíamos elaborado, solo lo hicimos. ¿Cómo se llama? Lo complementamos eso. No, ¿verdad? Que solo lo creamos este cuadro, pero no terminamos de hacer las operaciones. Bueno, vamos a comenzar pues entonces acá. Veamos. Aquí dijimos que lo que teníamos que ver era cuántos eran las ventas que se habían hecho por cada uno de estos. La primera manera de cómo aplicarlo a esto lo vamos a hacer de forma de la fórmula simple, que ya prácticamente eso estaríamos ya dejándolo porque vamos a empezar a hacer ya las funciones, a trabajar con las funciones. Entonces, acá vamos a hacer la última fórmula simple. La fórmula simple solo es cuando llevan el operador, ¿verdad? Nada más. Entonces, aquí como me solicitan ver las ventas de Juan, aquí comenzamos con el igual. A ver, igual. Y hacemos referencia a la primer celda, el primer valor, ¿dónde está Juan? Este. Luego aplicamos el operador, que sería el más, después está este y después está este. Esa es una fórmula simple. Eso es lo que se conoce como fórmula simple, que solo llevan los operadores nada más y no se debe de estar ahí haciendo ninguna otra cosa. Algo muy importante que ya les voy a enseñar, que no vayamos a confundir cuando es el uso de estos operadores, cuando es una fórmula simple y cuando es una fórmula utilizando función, pero ahorita vamos a ver eso.
El total acá nos da que Juan tiene una venta de 20.259. Eso es para Juan. Me voy a pasar ahora a la venta de enero. Y aquí le ponemos que esto va a ser igual. ¿Dónde está enero? Aquí está la primera venta. Más, ¿verdad? Porque es una fórmula simple. Esto más esto. Ahí tenemos los tres valores que los estamos sumando. Estamos utilizando el operador. Le damos Enter y ahí tenemos 20.136. ¿Ve? No podemos aquí utilizar esto. Fíjense bien, yo no puedo decir que acá voy a hacer esto. Si yo quiero hacer una suma. Porque los dos puntos, esos que están ahí, los dos puntos en Excel significan hasta. Entonces, yo aquí le estoy diciendo desde C2 hasta C4. Pero los dos puntos solamente se utilizan cuando se va a aplicar una función, solamente con una función. Aquí, como lo estoy haciendo, no estoy prácticamente haciendo nada, sino que solamente una referencia de celdas de aquí para acá, pero yo no estoy diciendo nada, entonces ahí no me va a hacer ninguna operación. Eso recuérdenlo siempre. Ahora vamos a ver, ya tenemos las ventas de Juan, las ventas de enero, pero con una fórmula simple. Vamos a empezar a utilizar ya las funciones. Y en este caso vamos a utilizar la función más, que es la primera y es la más común y es la más de las básicas que se tienen. Entonces, como cualquier otra fórmula, todas las funciones siempre comenzamos con el igual. Le decimos que esto va a ser igual. Y debemos de saber cuál es el nombre de la función. En este caso, que es suma, ¿verdad? Entonces ponemos ahí. Vean, solo pongo SUM y ahí aparece todo el listado que hay de catálogo de funciones en Excel. Suma, suma punto cuadrado, suma punto serie y todo lo demás. A mí me interesa este, el de suma, que es el primero. Hay dos formas como se puede activar esta función. Y también, recuerden, anótenlo por algún lugar. Las dos formas que tenemos para activar una función es, primero, lógicamente debemos de tener seleccionada la función, o sea, que esté ahí en azulito. Una vez tengamos eso, entonces le damos o bien doble clic y cuando le damos doble clic, ya abre automáticamente el paréntesis y esto que me aparece acá, esto de abajo, es el argumento. Y el argumento es lo que me dice a mí qué es lo que tengo que ir. Perdón, esta es la sintaxis y la sintaxis posee argumentos. La sintaxis me va diciendo qué es lo que debo de llevar, qué es lo que debo hacer primero, qué sigue después, cuál es la separación que hay entre uno y otro argumento. Y los argumentos son los que están aquí adentro. Tenemos, cuando aparece un argumento que está en negrita, me significa o me quiere decir de que en ese argumento estoy posicionado y ese es el argumento que me está solicitando. Y cada uno de ustedes va a ver ahí en su sintaxis el separador de argumentos. Yo cada vez que vaya haciendo una operación, yo voy a estar diciendo coma, 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 porque ese es mi separador de argumentos. Usted tiene que ver ahí en su sintaxis cuál es. Y lo más seguro, y posiblemente la mayoría, el separador de argumentos que tiene es punto y coma, pero eso tiene que verlo usted en la sintaxis. Ok, entonces acá me dice, como que hay que sumar todos los valores de las ventas de febrero, entonces venimos y seleccionamos. Otra cosa que por favor no vayan a hacer esto, mire, con ninguna función, no vayan a hacer esto de ponerle clic acá y después le van a dar más esto, no me vayan a hacer eso. Las funciones lo que nos permiten es hacer el trabajo un poco más fácil, menos complicado. Entonces, si usted empieza a poner los signos acá de los operadores aritméticos estos, entonces de nada le sirve que usted esté utilizando la función porque prácticamente lo que está haciendo acá es una fórmula simple. Entonces, como ya sabemos que en los dos puntos, sí podemos utilizarlo acá porque es una función. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a hacer una selección completa. Voy a borrar nuevamente acá. Como me dice que es febrero, entonces vengo acá, selecciono los tres valores, esto de un solo. Miren, aquí está el hasta, que significan los dos puntos, desde C5 hasta C7. Ahí están todos.
y ahora cierro la función porque eso es todo lo que debo de hacer. Le doy Enter y eso me da el valor de 19.339. Eso en el caso de febrero. Me voy a ir ahora con la suma de Alberto, que ahí cambia un poquito y es por lo siguiente. Le voy a dar igual, zoom, ahí está. Ya dije la primera manera de cómo activar la función, que es doble clic. La otra es tecla tabulación, el tab. No le vayan a dar enter porque enter no funciona. Tiene que ser tabulador o doble clic. Esas son las dos maneras de cómo activar una función. Ok, entonces me pide acá. Número uno, el argumento número uno, ¿de quién es de Alberto? Entonces, ¿dónde está Alberto? Las ventas, aquí está la primera. Selecciono. Después, con el control sostenido, venimos y seleccionamos la otra y seleccionamos la otra. Ahí está. Bien. Como yo le apliqué el control sostenido, yo no le estoy poniendo aquí más, más, más. Y como mi separador de argumentos es coma, entonces por eso él solo me va separando. Primero C3, coma, C6, coma, C9. Son los tres valores que voy a sumar. Cierro la función y ahí me devuelve el valor de la suma de Alberto. Igual va a suceder ahora con Valeria. Ya vamos a dar que esto va a ser igual, suma. Y buscamos, aquí está. Como no todos los valores están contiguos, cerramos la función y ahí está. Marzo. Igual, suma, cualquiera, tabulador o doble clic. Y me pide el primer argumento que es número uno. ¿Dónde está marzo? Como todos estos valores son, están contiguos, entonces seleccionamos de un solo los tres. Las tres ahí celdas que contienen el valor que corresponde a marzo. Cerramos la función y ahí tenemos. Y esas son las cantidades que tenemos para cada uno de ellos. ¿Ok? Vale, me dicen si estamos bien o si se quedó alguien o quieren que repita algo. Estamos bien. Ok, perfecto. Hola. Hola. Yo me voy incorporando hasta ahorita, no había podido incorporarme. No sé si rapidito me ayuda. Vaya, dígame, dígame, Gabriel. Ahorita, ¿qué ha hecho? ¿Un promedio o una No, sumatoria? es una suma. Suma. Lo primero que hicimos fue una suma, una fórmula simple en estas dos. Fórmula simple, explicándole que esta es aplicándole en diferentes celdas y esta en la misma, no, mejor dicho, esta en celdas que están distantes y en estas celdas que están contiguas. Pero todo esto en fórmula simple. Y luego, ya a partir de esta, ya aplicamos la función suma. Celdas distantes, celdas contiguas, donde la coma, en mi caso, la coma es el separador de argumentos y acá los dos puntos significan un hasta. Y lo mismo hicimos para este de acá, que son los vendedores aquí en el caso de Valeria y este en el caso de Marcio. Eso es lo que hemos hecho. Okay, gracias. Con gusto. Otra cosa, fíjense ustedes también, tiene que, si lo hicieron, les apareció esto, ¿verdad? Este triangulito en la esquina superior izquierda que aparece ahí. Esto es solamente un mensaje que nos manda Excel y nos dice, mire, aquí hay algo, revíselo. No es que esté mala la fórmula, sino que nos manda una notificación. ¿Qué es lo que hay ahí? Entonces, nos vamos acá donde está esto, vamos a este cuadrito, damos clic y ahí dice, la fórmula omite celdas adyacentes. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a ver, entro a la edición de la celda y vea que solo hemos hecho la selección de estas celdas. Entonces Excel dice, bueno, ahí hay más números. Hay más números, pero solo ha seleccionado esto. Ahí es donde nos dice, mire, están todos estos, está omitiendo celdas adyacentes. Si yo sé que está bien, entonces no hay ningún problema, lo dejo así. Y este también me va a dar el mismo error, ¿verdad? Que me dice que omite celdas adyacentes. Entonces, seleccionamos estas dos celdas, nuevamente nos vamos a este cuadrito que está acá y le decimos omitir error. Y ahí queda funcionando sin ningún problema. De hecho, siempre va a funcionar, solamente que nos está dando ese mensaje. ¿Ok? Vaya. Hoy sí estamos bien, ¿verdad? Con eso. ¿O hay alguna consulta? No. Si no hay consulta, entonces les voy a pasar el primer archivo. Yo creo que de aquí para allá sí les voy a estar pasando más seguido lo que son los archivos con los que vamos a trabajar. Ok, entonces veamos.
Les voy a decir acá, solo quiero ubicarlos donde es que están. Permítame que está. Okay. Solo me confirman si les si pueden descargarlo. Permítanme. Ok, ahí se los acabo de mandar ya al WhatsApp. Revísenme, por favor. Y voy a compartir el archivo que es el que les acabo de enviar. Todos lograron descargarlo Sí. ya. Sí, vaya. Es este, ¿verdad? El que tienen ahorita. En la primera hoja que aparece. Ahí tenemos una, dos, tres, cuatro hojas son. Ahorita la primera es esa, la que dice referencia relativa. En la primerita. Si hay alguien que todavía no lo haya descargado o que tenga problemas, me avisa. Yo estoy teniendo problemas con el internet. Ok. No ha podido entonces todavía descargarlo. Lo que pasa es que no me abre el WhatsApp en la compu. Ah, está algo lento, quizás por lo de la tormenta que hubo. Vaya, en lo que está tal vez descargando, empiezo a explicar. Va. Fíjese que una ¿Eh? pregunta. Dígame, dígame. Yo veo la clase en mi teléfono y practico en la computadora. Entonces, me mandé el archivo del WhatsApp a mi correo, pero no me lo descarga. ¿Por qué? ¿Qué le dice? Debería de, no tendría, no debería tener problema. Ahorita ya me cayó. Ya le llegó, ¿verdad? Sí, está un poco Sí, lento entonces. Ok. está bien, gracias. Muy bien. Ya ahora, de ahora en adelante sí van a haber muchas cosas que yo se les voy a ir pasando los archivos, porque ya la parte ya más básica, que era donde necesitaba que trabajáramos, ya lo pasamos. Ya hoy vamos a ir viendo otras cosas. Ok, vale, veamos. Tenemos estos dos cuadros acá y nosotros queremos, por ejemplo, hacer un total, sacar aquí la fórmula. Solo es una fórmula que vamos a trabajar. Excel, eso es lo que nos permite poder trabajar una sola fórmula. ¿Cuál sería el total acá? ¿Esto sería igual acá a qué? Bueno, por cierto, ¿recuerdan ustedes cuáles son los operadores que tienen su propia función? Los operadores aritméticos básicos que tienen su propia función. No, ya no. No. Ok. Está la suma, resta, multiplicación y división, ¿verdad? De eso, lo único que hemos trabajado ahorita es la suma. Los únicos que tienen su propia función es la suma y la multiplicación. La multiplicación no la vamos a encontrar como tal. O sea, no vamos a ponerle multiplicación, sino que el nombre de esa función es producto. Ese es el nombre. Resta y división, esas no tienen función. O sea, no tenemos una función que se llame igual resta o igual división. Solamente esas dos, suma, que se llama suma. La multiplicación, que es producto. Ok, veamos, entonces acá vamos a hacerlo de las fórmulas con fórmula simple. ¿Y esta qué operación es la que se tiene que hacer? Es una multiplicación, ¿verdad? Vamos a multiplicar las unidades por el precio unitario y ahí tenemos esto. ¿Vamos a ir haciendo fórmulas para cada uno? No. Esta misma fórmula.
Esta misma fórmula nos va a servir y aquí solo arrastramos de forma vertical y ahí va haciendo. Esto que acabo de hacer, eso se llama referencia relativa. ¿Por qué? Porque yo aquí estoy haciendo referencia a esta celda y a esta celda. Cuando yo copio hacia abajo, entonces cambia y me hace referencia de esta con esta. Y así ve para cada una. ¿Ve? Me va cambiando, perdón, entre una y otra. Esa es una referencia del tipo relativa, ¿sí? Que es lo que nosotros comúnmente hemos estado utilizando y ustedes también están utilizando. Cuando yo hago una copia así, si ustedes se fijan, ¿qué columnas son las que tenemos ahí? ¿Qué columnas están trabajando en esa fórmula? Ay, ve. Muy bien, la A y la B, ¿verdad? Y en el caso de las filas, ¿cuál sería? Uno, dos, perdón. La 2, exacto, la 2. Y si nos vemos más abajo acá, miren, las columnas ahora, ahí ve, siempre. La fila ahora, 4. Vamos más abajo, columnas, sigue siendo A y B, fila 7. Y la última, no cambia las columnas, que son A y B, pero la fila sí. Entonces, cuando nosotros hacemos una copia vertical, lo que va a ir cambiando van a ser las filas, porque nosotros vamos pasando de una en otra y como vamos para abajo, son las filas. Como sabemos que acá todos los valores estos que tenemos, los numéricos, los que están acá, todos estos son filas y estas son columnas. Ahora vamos a hacer otra operación y le ponemos que esto va a ser igual a que, como queremos hacer nada más la suma aquí de todas las ventas, entonces aplicamos la función suma. Seleccionamos todos los valores que tenemos acá, y aquí estamos diciendo desde G3 hasta G10. Vamos a poner algo más, no porque en un mismo argumento estamos haciendo todo. Cerramos la función ahí. ¿Ve? Ahí ya cerramos la función, damos enter. Y ahora vamos a copiar de forma horizontal. Miren, vamos a ver. Aquí está haciendo referencia a todos estos datos numéricos que están en esta columna. Estos también. Todos van cambiando. Cuando lo vamos pasando entre uno y otro, esto va cambiando. Eso se conoce como una referencia relativa. ¿Qué es lo que se mantiene acá? Vamos a ver, dice G3 a la G10. La siguiente, H3, H10. La otra, I3 y 10. Entonces, ¿qué es lo que va cambiando ahí? Son las columnas. ¿Qué es lo que se mantiene? Son las filas. Copia vertical, cambian filas. Copia horizontal, cambian las columnas. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Ok, nadie se me ha quedado ahorita. Todos vamos bien. Sí le comprendí el proceso que está realizando, pero cuando se refiere a una referencia relativa, va a depender de que se realice entre como las como en fila. Ay, no, creo que en columna. No sé. Es que no me acuerdo. Lo que pasa es que vi que hizo el proceso de que a la parte total puso igual a y tomó la que se encuentra desde enero Ah, hasta en tal esta. 10, ajá. Ah, okay. Entonces, ese es como un proceso de relativo, pero por lo que hizo la operación, hizo la operación como suma, sería así sería como No, relativa no, o no, no. Carlita, le explico nuevamente. Vale, una referencia relativa es cuando nosotros aplicamos una fórmula y después copiamos y va cambiando la celda. Ya sea que me vayan cambiando columnas o que me vaya cambiando filas, así como, digamos, empezando por esta. ¿Qué hicimos acá? Multiplicamos esta por esta. Solo una fórmula. Y después, ¿qué hicimos? Copiar acá para abajo, arrastramos y ahí se llenó todas las demás fórmulas. Entonces, aquí como esta la pasé para abajo, ¿ve? Esta me hace lo mismo acá. Me cambia. Eso, ese cambio que se va haciendo así, esas referencias de celda, esa es una referencia relativa, porque usted a medida va moviendo la fórmula, va cambiando también la referencia a las celdas que vamos haciendo. Ahora, en el caso de esta,
Y es por lo que usted también me estaba preguntando. Esto es una función que bien podría haber hecho esto, ¿ve? Pero como ya conocemos la función, aplicamos la función, pero es lo mismo hacer esto. Esto más, uy, más esto, 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 más esto. ¿Ve? Es lo mismo, es lo mismo. Entonces yo, si yo vengo y hago una copia horizontal, me van a dar los mismos valores. Pero esta fórmula simple, para evitar estar haciendo eso, entonces aplicamos la función, porque ya dijimos, la función lo que hace es que nos hacen el trabajo mucho más fácil a nosotros. Entonces, al aplicar una función, le estamos diciendo, mire, sume de un solo, desde acá hasta acá. Pero esa es una función. ¿Dónde se ve la referencia relativa? Cuando usted viene, copia, copia. Y lo que primero hizo referencia a todas estas celdas, cuando cambia de columna, hace referencia a la otra, después a la otra, y así va cambiando. Cada una de las celdas que usted vaya copiando va cambiando y ahí se va aplicando también la fórmula que usted tiene originalmente. Entonces, por eso solo trabajamos una fórmula para después copiarlo. Esa es una referencia relativa. Realmente aplicamos una fórmula en una, no sé, en una En una celda o en celda, un sí. file, y Ajá. después solamente lo arrastramos Copien, para que se ajá. copie. Exacto. Entonces, para no estar haciendo aquí una por una, ¿verdad? Si no, tendríamos que estar haciendo una fórmula para cada esta y una fórmula para cada esta. Entonces, una sola fórmula y después solo arrastramos, que es cuando se hace la copia. Vale, ahora veamos la diferencia con esta, con la referencia absoluta. ¿Qué es la referencia absoluta? En el caso de la referencia absoluta, es cuando nosotros queremos dejar fijo, queremos dejar fija alguna celda a la que le vamos a hacer referencia, pero que queremos que ahí, a esa vaya siempre a ver. Entonces, empecemos por esta, miren. A estos valores hay que aplicarle, bueno, aquí tenemos cantidades, precio unitario, y hay un total, pero también tenemos que aplicar un descuento. Entonces, ¿cómo aplicaríamos eso acá? ¿Cuál sería la fórmula para hacer esto? Vamos a ver, ayúdenme ustedes ahí. ¿Cómo quedaría la fórmula aquí para tener el total, aplicándole el descuento? No sé si sería igual precio unitario. Ok, ajá. Precio unitario. Como un descuento, ¿verdad? Ajá. Menos a 3, algo así. Menos esto. Ajá, porque es un descuento el que lo está realizando. Ajá. Creo ya. Pero cuando nosotros hacemos o vamos a aplicar ¿cómo se llama? Una operación que va a ser un porcentaje, hay un operador que es el que siempre vamos a utilizar para aplicar un porcentaje. ¿Se acuerdan cuál es? ¿Cuál es el operador que siempre se utiliza cuando se saca un porcentaje? ¿Cuál? No sé, el Por. por nada, ¿Pero ese qué es? ¿Qué operador no, es? ¿Cómo se llama esa? este multana Ajá. multiplicación. Exacto. Es la multiplicación. Ese es el operador de la multiplicación. Entonces, siempre, primero tenemos que multiplicar. Y en este caso, como es un descuento, hay que hacer una resta, ¿verdad? Pero eso es al final. Primero debemos sacar la multiplicación, debemos de sacar el valor, porque si yo le hago esto y le digo, ah, va a ser esto menos el 7%, vamos a ver qué es lo que nos va a dar acá. Miren, esto es lo que nos da 302.93. ¿Cuánto es lo que ha restado ahí? ¿Cuánto es el valor así monetario que ha restado? Un 0.7, Ajá, son 7 centavos. 7 centavos son nada más lo que ha restado ahí. 7 centavos. Entonces no es así, ¿verdad? Entonces, cuando se vaya a hacer un operador con un porcentaje, siempre tiene que multiplicarse. Y después de multiplicar, entonces ya se sigue con la otra operación. Va, entonces ya me dijo primero que esto va a ser igual a unidades, como vamos a sacar el total, por precio unitario, ¿verdad? ¿Qué nos da ahí? 1515, eso sería el total, tomando en cuenta
que hay un valor de 303 y por 5 unidades. Entonces, al multiplicarlo, me da 1515. Sobre este valor hay que aplicar el descuento. ¿De cuánto? Del 7%. Ok, regresemos a la fórmula. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué seguiría? ¿Qué operación seguiría? No hemos aplicado todavía el descuento. ¿Qué operador se necesita aquí? Pero, ajá, paréntesis No. comercial, no. No, el operador. Yo digo el operador. Ah, es decir, siempre sería la multiplicación. Ajá, multiplicación. Y lo vamos a multiplicar por este, ¿verdad? Por el porcentaje de descuento. Ok, veamos cuánto nos da ahí. Son 106.05. Ese que está ahí, ese es el valor del descuento. O sea, es el 7% aplicado a la multiplicación que se dio entre 303 por 5. Este total que se saca acá se multiplica por el 7% y de ahí nos da ese porcentaje. Y el valor es este. Estos 106.05 que representan el descuento. Entonces, sigamos aquí con la fórmula. ¿Qué hay que hacer ahora con eso, con ese valor? Ese es el valor de descuento. ¿Qué hacemos con ese descuento? Pero acá, pero se refiere a precio unitario por las unidades, por el descuento, sí, por el descuento. Y acá no sé si sería con el TAP que se le estaría realizando o Pero es que aquí, así como lo tengo ahorita, eso solamente me da un valor y ese valor es el que representa el valor de descuento. Pero ¿qué hacemos con ese valor de descuento? Es como que les dijera, vaya, ¿cuál es el 10% de 100? 10 dólares, creo. Ok. Esos $10, y si le digo, vaya, usted tiene el 10% de descuento sobre 100. ¿Qué hace entonces con esos $10? ¿Qué hay que hacer con eso? Hay que restarlo. Exacto, hay que restarlo, ¿verdad? Restarlo. Entonces aquí, ¿qué hacemos con este valor que tenemos acá que nos da 106.05? Se los vamos a restar. ¿A qué? A la multiplicación. Entonces, Total. exacto. Entonces venimos acá, regresamos, miren, aquí al principio y nuevamente multiplicamos unidades por precio unitario menos. Miren, ahí ya me cambió. Hoy sí, menos. No puedo hacer aquí, después de esto, ponerle menos y multiplicar unidades por precio unitario. ¿Por qué? Porque todo esto que está acá, ¿cuánto nos da? Son 106.05. Todo esto que está acá, ¿cuánto nos da? 1515. Y si yo restara esto que está acá, 106.05, a los 1515, ¿qué pasaría? Me va a dar un saldo negativo. Me va a poner un saldo ahí con menos, el signo menos, porque es un saldo negativo. Es como que ustedes estuvieran restando, vaya, yo tengo, ¿qué? Pongámosle que tengo $50 y se los quiero restar ¿cómo se llama? A los 100 dólares. O sea, de a 50 le quiero restar $100, ¿cuánto me va a dar? 50 menos 100. 50 menos 100, pero estaría una negativa, solo. Exacto, me va a dar menos 50, ¿verdad? Me va a dar menos 50. Entonces, algo similar estaría pasando acá si hacemos esto al final. Entonces, por eso lo ponemos al principio para que multiplique esto por esto, tenemos el total. Y después, reste de multiplicar nuevamente esto por esto, pero también después por esto. Ahora pregunto. ¿Hay necesidad acá de poner paréntesis? ¿Será que Pues yo necesitamos ya poner la paréntesis? hice y no hay necesidad, pero yo antes de hacerlo pensaba que sí. Ah, ok, vaya, pero usted porque ya lo hizo, ¿verdad? Y no lo necesitamos, no necesitamos. Por la jerarquía, que es lo primero que va a hacer, va a multiplicar esto por esto y me va a dar el total después.
esto por esto, el total, y después por esto que me va a dar el valor de descuento. Después el resultado de esto le va a restar todo esto y ahí me da 1408.95. Ese es el total ya aplicando el 7% de descuento. ¿Y Entonces, qué si le tengo, le pongo paréntesis? ¿qué manda? ¿Qué pasa si le pongo paréntesis? Lo Depende a mismo. dónde, depende a dónde se lo vaya a poner. Depende a dónde se lo ponga. Porque si usted se lo pone entre esta y esta, y entre todo esto, no hay problema porque es lo mismo hacer. Usted está, si le pone paréntesis acá y le pone paréntesis acá, dice, ok, ¿qué va a hacer primero? Lo que esté en este paréntesis, que es lo mismo que no lo tiene. Y después de hacer eso, ¿qué va a hacer? Ah, lo que está entre paréntesis, ¿qué sería esto? Si no lo tiene, lo mismo va a hacer. Primero esto, después, perdón, primero esto y después esto. Ahora, el problema sería que usted pusiera el paréntesis aquí, en esa resta. Ahí sí hay problema porque ahí sí me cambiaría por completo el resultado. Ya no me daría el resultado que ando buscando. Entonces, usted va a ir poco a poco, van a ir viendo cuándo es necesario poner paréntesis, cuándo no. Hay veces que, y muchos lo que hacen es eso y está bien, o sea, empiezan a poner paréntesis ahí en las operaciones, en las fórmulas. En simples, estoy hablando de fórmulas simples, porque en las fórmulas con paréntesis sí tiene que haber paréntesis, pero en las fórmulas simples ponen paréntesis. ¿Por qué? Porque lo llevan más ordenado, porque les ayuda más a poder llevar la secuencia de la fórmula y está bien, siempre y cuando sea el paréntesis donde no les afecte el resultado que debe de dar, ahí estamos bien. Ok, ahora vamos a lo siguiente. Acá tenemos que hacerle una referencia absoluta a una celda. Quiere decir, queremos dejar que una celda, cuando le hagamos referencia a esa celda, se quede ahí, que no se mueva. ¿Por qué? Si la dejamos así, enter, y yo después hago una copia, miren lo que pasa. Me da valores, sí, me da valores, pero vamos a ver. La primer celda. Ah, está multiplicando esto por esto, después otra vez esto por esto y por esto. Estamos bien, lo hace bien ahí. Siguiente. Ahí está multiplicando esto por esto, y después esto por esto, pero después acá lo multiplica por esto. ¿Y qué hay ahí? Nada. Vamos a ver la siguiente, y miren, apenas vamos, a medida vamos bajando, va bajando también eso. ¿Por qué? Porque la fila me está cambiando. Como fue una copia vertical que hice, la fila es la que va cambiando. Ahora, para evitar eso, apliquemos referencia absoluta. Primero, ¿cuál es la celda que debemos de trabajar? Centrémonos primero en la celda a la cual debemos de trabajar para hacer la referencia absoluta o para anclarla. ¿Qué celda sería? A 13. Muy bien, la A13. Y de esa celda, que es la A13, ¿qué necesito anclar? ¿Fila o columna? Ambas. No necesariamente. ¿Qué es lo que en sí debo de anclar? Yo sé que algunos están acostumbrados a anclar la celda completa y en estos casos, como en la mayoría, no tenemos problema. Pero cuando se va a hacer otra operación que no es como esta, entonces ahí se utiliza la referencia mixta. Pero eso lo van a ver ustedes en el otro módulo. Pero por eso desde ya ustedes tienen que estar ahí sabedores cuáles son las que definitivamente sí tienen que anclar. ¿Qué sería? ¿Fila o columna la que va de, necesita anclar acá para eso? Esa sería la columna, si no me La equivoco. columna. ¿Cuál sería? ¿Qué columna sería, Adrián? La columna A. Ok, vamos a ver. La voy a dejar ahorita así. ¿Qué columna está ahorita? Está en la celda A14, A17. A20, A21, cambia la columna. No he aplicado referencia absoluta. La columna no cambia. ¿Qué fue lo que Pues cambia? sería la fila. La fila. ¿Y qué fila sería? La 13. La 13. La 13, esa es la que hay que anclar. Entonces lo que vamos a hacer es anteponer a la fila, es decir, antes de la fila de izquierda a derecha, poner el signo de dólar. Le damos enter acá, copiamos
Y miren cómo me cambiaron los valores. Vamos a ver, segunda, baja esta, sí, pero multiplica por esta. La otra, también baja la referencia de esta, pero se mantiene. Miren, ahí se está manteniendo. O sea, esto con esto y después hacia esto. Eso se conoce como una referencia absoluta, en donde nosotros le decimos, mire, esta celda es la que quiero que siempre vaya a buscar. Aunque yo esté copiando para abajo, para abajo, para abajo, pero esa celda es la que yo necesito que vaya a buscar siempre, porque esa celda es la que necesito que quede anclada, que quede con la referencia absoluta para que no se mueva y siempre que le esté resultando el valor que usted necesita. Eso en el caso de una copia vertical. ¿Qué pasa cuando es la copia horizontal? Veamos. Digamos que en este queremos aplicar el IVA. Solo queremos sacar el IVA. No, no, no saquemos ahorita el total, solo el IVA para no enchibolar. Entonces, ¿esto sería igual a qué? ¿Cómo quedaría la fórmula para obtener el IVA de todos estos valores? Ajá. ¿Cómo aplicamos ese IVA? ¿Qué fórmula hay que hacer ahí? Sería la suma igual a la suma Ajá. Exacto. por Ajá. Suma. ¿Suma de qué? De todo esto, ¿verdad? Que son los valores de las ventas de enero. ¿Algo más que vaya a sumar ahí? No. Cierro la función. ¿Qué hago con eso? Con esa suma. ahí, no sé si ahí aplicarle el 13% del IVA. Ok, entonces, ¿qué operación hago? Ya hice la primera de la suma, ¿y ahora qué seguiría? Multiplicación. Exacto, hay que multiplicarlo porque es un porcentaje, entonces hay que multiplicar esto por esto. Ahí tenemos, y este valor que tengo acá corresponde al IVA de todo esto. Por eso es que primero sumamos y el resultado de eso se multiplica por el 13% y el valor que me da es esto, y eso corresponde al IVA. Ahora voy a venir a copiar de forma horizontal y me da esto. ¿Por qué? Porque ahora vemos, esta me funciona bien, este ya no, me cambió. Esto me va cambiando, me va cambiando, me va cambiando. Ok. Ahora centrémonos en ver cuál celda es la que debemos de trabajar para la referencia absoluta. Celda, ¿qué celda sería? La M1, la columna. No, celda. Quiero saber la celda primero que hay que trabajar. Pero no sé la del M2. Ah, ok, sería la M2. Entonces, la celda es la M2 la que hay que trabajar, ¿verdad? Vaya, ya identificamos eso. Ahora, de esta celda que es la M2, ¿qué necesito anclar? ¿A qué necesito hacer la referencia absoluta? ¿A la fila o a la columna? La fila, creo yo. Fila, columna, fila, columna. No, ahí sería la columna. La columna, ¿qué sería cuál, Adriana? ¿Qué columna? La columna M. Ok, entonces venimos y igual, anteponemos, aquí al lado izquierdo, anteponemos el signo de dólar. Y ahí estamos. Ahora voy a copiar nuevamente y veamos qué pasa. Oye, me dio valores. Vamos a ver esto, como copié para la derecha. Pasa y selecciona esto, pero me lo multiplica siempre por este. Después este, se pasa para este y este. También, todos estos van corriendo, miren. Esto lo que está haciendo acá es, yo necesito una referencia relativa para eso. ¿Por qué? Para que me vaya haciendo este, después este, después este. Y así para cada uno. Pero que cada una de ellas después terminen en la misma celda, la última operación. ¿Cuál? Multiplicarla por el 13% que corresponde al IVA. Entonces, esto es lo que debo de dejar anclado, lo que debo dejar fijo para que no se mueva. Si se entiende un poco mejor eso. O hacemos otro. ¿Qué manda? No, no lo escuché. En Vale. el primer ejercicio, Ajá.
Le puse el signo del dólar después del por o el asterisco a la A13. Puede poner la fórmula. Este. Sí. ¿Qué le hizo a este? Me dice. Tiene que ser en la fila después de. Es Sí, que el es que signo de sí. dólar que puse después de la antes de la A. No, porque ahí está anclando la columna. Es que siempre va de izquierda a derecha, entonces antes de la fila o antes de la columna. Ese antes significa que va a ser de izquierda a derecha. Por eso antes Antes de ponemos acá, la dependiendo de qué es lo que quiere anclar, ¿verdad? Si fila o columna. En este caso, como queríamos anclar la fila, entonces tenemos que ponerla antes de lo que queremos anclar, que es la fila. En este caso, sí. antes del 13. Y este otro que estamos viendo acá, estamos haciendo que vamos a anclar la columna. Por eso lo ponemos antes de la letra, porque siempre es de Okay. izquierda a derecha. Gracias. Con gusto. Ahora vamos a ver, hay algo que quiero, y yo sé que algunos de ustedes lo hacen así, lo están haciendo así. Cuando yo vengo acá, porque ya alguien me lo dijo por ahí, ¿qué pasa si yo hago la referencia absoluta a la celda completa? ¿Qué pasa si le hago referencia absoluta a la celda completa? Es decir, que quede así. Así. ¿Me daría o no me daría el mismo resultado? Y daría el mismo resultado. Creo que sí. Va a dar el mismo resultado, pero ojo con eso. Por eso vuelvo otra vez a lo mismo, y aquí es donde me detengo un poquito. Porque para hacer esto, vaya, aquí venimos y aplicamos esto, vaya, está así. Entonces viene usted y dice, bueno, voy a aplicar la referencia absoluta. Para que no se esté complicando usted buscando ahí, que no se encuentra a veces dónde tiene el signo de dólar, entonces usted solo lo único que tiene que darle es F4. Apretar la tecla de función, la F4. Cuando lo aplica, vamos a ver, me aparece anclada la celda. Yo vengo acá y copio para abajo. Miren, no me cambia para nada el resultado. El mismo resultado me da. Pero a mí me interesa que ustedes sepan en realidad qué es lo que hay que anclar, la fila o la columna. Aunque en este caso, como en muchos o en la mayoría de casos, no tenemos problema y solo le damos F4, se deja anclada la celda completa y le funciona. En este caso, no tenemos problema. Pero cuando usted va a hacer una operación diferente en un cuadro distinto, ahí tiene que usted tal vez utilizar la referencia absoluta. Y esa referencia absoluta debe saber por eso a qué aplicarla, si a la fila o a la columna. Por eso es que mi insistencia aquí les he estado diciendo, vaya, ¿a qué le aplicamos? Primero identifiquemos celda. Vaya. Y me ha gustado que ustedes les he preguntado, identifiquemos celda y no me han dicho A o me han dicho 13, me han dicho A13, porque esa es la celda A13. O la otra, esta que estamos haciendo, la celda M2. Si me dicen M nada más, eso es una columna. Si me dicen 2 es fila, M2 es la celda completa. Entonces, una vez identificamos la celda a la que debemos aplicar la referencia absoluta, vamos al siguiente paso de decir, ah, entonces ¿a qué le voy a anclar? ¿Fila o columna? Pero yo debo de saber exactamente a dónde ponerla. Porque de acuerdo a la copia que usted va a hacer, así es que va a anclar la fila o la columna. Por el momento, perdón, no tenemos problema de anclar la celda completa, así como está. No hay problema. No nos afectaría en este caso. No sé si se entiende hasta acá o hay algún problema. Si ustedes le vuelven a dar F4, ve, miren. F4 me deja anclada la fila. F4 me deja anclada la columna. F4 desactivo. Ahí está. Usted le va dando F4 y ahí va cambiando. ¿Qué es lo que quiere dejar anclada? La celda, la fila, columna, desactivada. Nuevamente y se evitan estarlo poniendo, buscando allá al shift tal para poner el signo de dólar. Solo sombreado, ¿verdad? No necesita hacerlo usted, solo haga esto, mire. Usted viene.
Digamos que está acá, al final, usted le da F4, ahí se activa. Usted está aquí entre la fila y la columna, F4, se activa. Usted está aquí al principio de la columna, F4 y se activa. No, no necesita sombrearlo. En este caso no necesita. Sí, porque estoy trabajando la última. A mí no me funciona con F4, me salen otras cosas en la compu. Lo que pasa, Gaby, que lo más seguro que sus teclas de fusión están como funciones secundarias, así como no como primarias. Entonces tiene que buscar la tecla que dice FN, FN sostenido y después la tecla F4. Okay, voy a intentar. Ajá, igual, Ani. Igual le ha de pasar a usted. La mayoría de laptops ahora, cuando estamos hablando de laptop, es este. Van a ver que las teclas de función tienen un color diferente a las. Por ejemplo, si es color blanco, todas las teclas, esas tienen, por ejemplo, color azul, color rojo, cualquier otro color. Pero tienen una tecla que dice FN y tienen el mismo color de esas teclas, de esos caracteres que están ahí. Entonces, eso les dice a usted, les da a entender cuál es la tecla que está trabajando como segunda función o como función principal. Pero tienen que auxiliarse con la tecla FN. Eso no en las laptops. Es que generalmente pasa eso. Miren si les funciona. Y así sí pude. Hoy sí, Gracias. ¿verdad? Ya, ¿verdad? Ajá, eso es. Vale, entonces recuerden, por favor. ¿Puedo aplicar F4? Sí. ¿No me va a afectar? No, en la mayoría no le afecta. Siempre y cuando usted, su copia vaya a ser una copia vertical o una copia horizontal. Pero si usted mezcla copia vertical, copia horizontal, ahí sí estamos en problemas porque ahí hay que aplicar una referencia absoluta, perdón, una referencia mixta para poder hacer eso. ¿Y eso qué implica? Que lleva referencia relativa y lleva referencia absoluta. Esa es la referencia mixta. ¿Para qué, Ani? ¿Qué debe de hacer? ¿Para qué? No ¿Para qué escuché F4? cuando dijo qué tecla. Sí, eso. Ok. Lo que pasa es que solo vea, usted tiene una tecla que dice FN en la esquina inferior derecha, en la parte izquierda, perdón, a la parte inferior izquierda, hay una tecla que Sí, diga sí. FN. ¿Qué color tiene? F, es gris. Es gris y las teclas, Sí. las de letras, Todas, todas son todas grises. tienen el mismo color. Sí, pero sí ya la encontré, la Ah, fin. va. Ok. Esta debería de presionar. FN sostenido y después la tecla donde está la F4, que usted Ah. puede ser que tenga para subir volumen, para cambiar de pantalla, para que, o sea, depende de ahí del fabricante cómo haya dejado eso. Vale, está bien, gracias. Bueno. Ok, estamos entonces ahí. No se preocupen que si no entienden del todo bien esto, que esto después lo van a volver a ver más en el siguiente curso. Vamos a algo un poquito más tranquilo. Vamos a ver, yo creería que sí. Pero antes quiero preguntar, todos sabemos cómo sacar un promedio. Todos sabemos cómo puede sacar un promedio. Por ejemplo, si yo tengo acá estos valores. Vaya, si yo tengo esos valores ahí, ¿cómo obtengo el promedio de eso? Lo sumo y lo divido entre la cantidad. Ok, entonces vengo yo y le digo que va a ser igual a esto, más esto, uy, más esto, más esto, más lo que está aquí, ¿verdad? Espérense que me movió esto. Más eso que está ahí, aquí ya no, creo que ya no tenía más. Entre 4 era, ¿verdad? Entre 4. Así. Así quedaría. Estaría bien ahí la fórmula. Están haciéndolo ahorita ustedes, ¿no? Antes Ahí sí habría que usar paréntesis. de. Exacto. ¿A dónde hay que usar paréntesis? En la suma. En la suma, porque si no utilizamos paréntesis, lo primero que va a ser la división, ¿verdad? Entonces aquí ya no podemos estarla
no podemos hacer una fórmula simple. Aquí ya no nos funciona la fórmula simple. Aquí debemos de utilizar fórmula con paréntesis y decirle, mire, primero sume todo esto y después que lo haya sumado, no estoy, lo divida entre 4 en este caso y ahí tengo el valor. Hoy sí, ese es el promedio. Eso sí lo hiciéramos con la fórmula con paréntesis. La otra, que vayamos acá a utilizar la autosuma que tenemos, aquí está, en ¿cómo se llama? Uy. Pensé que ya me desapareció eso. Ok, aquí va. Que nos vayamos acá donde está la autosuma y aquí tenemos promedio. Entonces aquí seleccionamos todo eso y fíjense bien. Cuando utilizamos una función, así como les dije en la anterior, en una función de suma no tienen por qué ponerme esto más esto más esto más esto o esto. Hay algunos que ponen, utilizan el signo menos o utilizan los operadores. Todos los operadores lo utilizan dentro de la función suma. Multiplican, suman, restan, dividen con los signos. No lo hagan. Porque si no, entonces, ¿para qué van a utilizar la función si están metiendo una fórmula simple? Y en el caso de la función promedio, vean, ahí estoy haciendo la selección desde acá hasta acá. Y no lo voy a dividir entre tanto, porque ya la función, ella sola se encarga de hacer todo. Ya no necesita hacer nada más. La función solita lo hace y nos va a dar el mismo resultado que si lo hacemos con una fórmula con paréntesis. Ok, ¿se entiende esta parte también? Ya estamos aquí aplicando la otra función. Ya vimos suma y ahorita estamos viendo promedio. ¿Se entiende eso? Vale, voy a creer que sí, se entiende. Vamos ahora a hacer lo siguiente. Gracias, Andy. Vamos a ver lo que tenemos acá. Tenemos un cuadro donde está el vendedor y un mes y están las ventas. Entonces aquí se nos solicitan hacer estas operaciones. Entonces yo quiero que ustedes hagan estas operaciones acá, en esta parte de acá, para saber cuánto es lo que les da a cada uno. Háganla ahorita ustedes y después vamos entre todos a ver cuánto es el total y si nos está dando el mismo resultado a todos. ¿Okay? Implementen ahí las funciones que hemos visto. Traten de poner las funciones en todo eso. Fórmula con paréntesis, que es lo más seguro que la mayoría va a tener, aunque, no, perdón, la fórmula con función, que es donde la mayoría va a tener. ¿Va a utilizar fórmula con paréntesis? Sí, posiblemente en una de esas utilice fórmula con paréntesis. Pero donde se pueda meter función, metan función. Y después lo revisamos entre todos. Mientras tanto, si tienen alguna duda adicional a lo que estamos haciendo, me dicen. Si uso la función de suma para celdas que están separadas, ¿cómo es que tengo que hacer? Ah, ok. En el caso de la función, usted se auxilia con el control, control sostenido. Por ejemplo, si yo quiero aquí sumar una sí y una no, por decirlo. Aquí venimos y le ponemos que esto va a ser igual, suma, y acá le ponemos esta primero, puedo hacer esta después, después esta, después esta, ¿ves? Y si están otras contiguas, entonces de un solo seleccionamos las tres. No vamos a ir una por una, puede ser que usted venga y diga, ok, yo quiero sumar primero estas dos, después estas tres, después estas cuatro, ¿ves? No vamos a ir uno por uno, sino que hacer la selección de un solo que es. Pero eso siempre tiene que irse con el control sostenido. La primera selección, no. Usted empieza, suma, abre paréntesis ya, cuando activa la función y usted selecciona el primer valor, clic. A partir de ahí, entonces sí, clic sostenido y empieza a seleccionar las celdas que son las que necesita sumar. Y eso es para todas las operaciones.
No, esa no pude. ¿Cuál, Gaby? ¿Cuál? Hacer la suma de las celdas separadas. Ah, quiero ver. ¿Puede compartir su pantalla para verlo? Ahí se ve. Sí. Pero la primera ya la había hecho. Bueno, las tres primeras ya las hizo. No, esa es esta que tengo que separarla de. Ah, ok, vaya. Empecemos. ¿Cuál suma? Ok, ahora, ¿dónde está febrero? El primero de febrero, ¿dónde está? Ok. Vaya, Okay. ahora control sostenido. Y no lo vaya a soltar. Váyase a la Ajá. siguiente, ¿dónde está la otra cantidad de febrero? Ajá. Ok. Y después las últimas dos, seleccione de un solo las dos. No, ahí ya seleccionó. Vuélvalo a hacer, elimine esas dos. No, no le vuelva a dar porque ahí le está dando varias veces. No, vea usted ahí una fórmula que ya le dice varias veces la misma. Bórrelas. Vaya, todavía esa, porque son las dos las que tiene que seleccionar. Exacto. Y ahora solo cierra la función. Hace un rato no me salía y lo estaba haciendo igual. Okay, pero ya le salió. Ok, gracias. Ya Bueno. dejo de compartir, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, si quieren, guárdenlo ahí, guárdenlo porque lo vamos a continuar mañana, ¿verdad? Y mañana vamos a revisar cuáles son los resultados que les ha dado a ustedes y lo que nos da a nosotros ya todos haciéndolo juntos. ¿Me parece? Vamos a quedarnos hasta aquí entonces y nos veríamos mañana. Pasen feliz noche, descansen. Provecho para los que van a ir a cenar.